¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Y sí, amigo, hablando del tema de la Liga MX, porque está cada vez calientita. Y es que no había tenido tiempo de subir video, pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy subiendo porque el Cruz Azul no tiene entrenador y parece que el Turco Mohamed es el indicado. Los Tiburones Rojos del Veracruz, otra vez en boca de todo el mundo. Y bueno, y es que hablando del tema del Cruz Azul, el Turco Mohamed puede ser el indicado. Ya se habló con él, ya se aclaró que no hay ningún problema entre Ricardo Peláez y el Turco Mohamed. Sí, después de que se barajeara tantos nombres para que dirigieran a la famosa máquina celeste, bueno, pues parece que el indicado va a ser el Turco Mohamed, quien ya tuvo esta dupla de directivo y entrenador, ya tuvo éxito en su momento en el América, el caso de Ricardo Peláez, y el Turco Mohamed dio un título al América. Sí, vamos a ver qué tan efectivo es esta dupla en el Cruz Azul, porque si algo quiere la afición son títulos, algo que Pedro Caixinha estuvo haciendo una esperanza, a ver si se podía, pero bueno, al final de cuentas ya sabemos el resultado, se llegó a una final, no se ganó. Se perdió contra el acérrimo rival, que era las Águilas del América. Ahí está, vamos a ver si el Turco Mohamed acepta las condiciones que le ponga Billy Álvarez, porque sabemos que Billy Álvarez es el que está moviendo los hilos, aunque digan que es Ricardo Peláez, es Billy Álvarez. Vamos a ver si queda en algún acuerdo y a ver si puede sacar de este bache al Cruz Azul y hacerlos campeones. Por otra parte, sí, sí, señores, el Tiburones, los Tiburones, sí. Sí, otra vez Fidel Curi hablando de que los Tiburones Rojos del Veracruz están en la bancarrota. En conferencia de prensa dice: tengo deudas por fuera, tengo deudas aquí adentro. ¿Qué hago? ¿Qué hago si no tengo dinero? Así lo dice con estas palabras textualmente: o arreglo allá o arreglo aquí. Así está la cosa, está muy, 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 muy mal el tema del Veracruz. Yo no sé la Liga MX que pensaba dejando este equipo seguir en la Liga MX. Era más fácil decirle: ¿sabes qué? Gracias, hazte un lado. Pero no. Es más grande el poder por el dinero que el por el poder por el prestigio o tener prestigio. Porque todo parece indicar que es lo que quiere la Liga. Quiere dinero. Pues por eso está el no descenso ahora. 120 millones, muy buenos. Ahí está el detalle. Veracruz no tiene dinero. Y bueno, vamos a ver si se logra hacer algo con este club o que venda la franquicia el próximo año si es que no desciende. Porque de que va a descender, va a descender. Lleva 34 partidos sin perder. Amigos, esa es la información hasta este momento. El Chicharito llegó al Sevilla. El Chucky Lozano anotó en su debut otra vez. Bueno, el Tecatito, todos, Héctor Herrera, regresan también a la selección mexicana. Pendientes porque estaremos acá tratando de hacer la mejor evaluación de la selección mexicana con el Tata Martino en este nuevo proceso, porque hay nuevas incorporaciones. Bueno, regresan después de estar ausentes en Copa Oro. Vamos a ver si es más aplastante la selección mexicana. Déjame tu like y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.